al estado de Hidalgo ser sede. Es una de las entidades con grandes experiencias de éxito cooperativo, por lo que para nosotros es un honor recibirlos y poderles escuchar a los cooperativistas y a las organizaciones del sector social que aportan al desarrollo de nuestro estado y de nuestro país. Este ejercicio lo consideramos las diputadas y los diputados fundamental de cara a la actualización del marco normativo que regula a la economía social. Y bueno, pues hemos venido constatando los integrantes de esta comisión todas las necesidades que por parte del sector se han expresado, específicamente las regulaciones que deben de cumplir, por lo que la actualización de esta normatividad pues, es necesaria para apoyarlos, para fortalecerlos a todas las sociedades cooperativas y a las empresas sociales, pues para que cuenten con un marco regulatorio que les dé certeza, que con este fortalecimiento pues no les obstaculice su desarrollo, su difusión y el éxito de sus actividades. Hacer una revisión de las normas que sustentan la organización y el funcionamiento de la economía social y solidaria, por ejemplo, la Ley General de Sociedades Cooperativas, pero también las normas regulatorias y fiscales que impactan a las organizaciones de la economía social, es uno de los objetivos de este ejercicio de consulta que asumimos los integrantes de la Comisión de Economía Social y Fomento al Cooperativismo, pues con una enorme responsabilidad de legislar respecto del sector social. Tenemos una oportunidad histórica en esta legislatura para que se construya una ley y una política pública que esté a la altura del enorme reto que ustedes enfrentan. Obviamente, en estas consultas que hemos venido realizando en todo este Parlamento abierto, hemos escuchado expertos nacionales, internacionales, especialistas, pero principalmente hemos decidido escuchar a las personas que día a día viven la economía social, a quienes viven sus principios y sus valores, a quienes reconocen la cooperación en comunidad como una manera de generar prosperidad para todos. Y convencidos estamos de que el modelo de economía social es un factor determinante para reactivar el mercado interno, para generar una mejor distribución de la riqueza, para superar la pobreza y la desigualdad y, por supuesto, lograr una mayor inclusión social. Hemos realizado 7 foros esta comisión, 6 de ellos han sido presenciales. Aquí nos acompaña nuestro compañero, el diputado Benjamín Robles, quien llevó a cabo, y le mando un afectuoso saludo, un foro en Oaxaca. En el Estado de México también llevamos a cabo otro foro en Guanajuato, en Querétaro, en Tabasco y en Sinaloa, por supuesto. Y uno recientemente, del que ustedes, muchos de ustedes también estuvieron presentes, virtual en Michoacán. Hoy, como les decía, toca Hidalgo y la semana que entra tocará y cerraremos con la Ciudad de México. Habremos de destacar que las opiniones y los análisis que se han vertido a lo largo de estos foros nos compromete a generar una ley que garantice los derechos y las obligaciones de los socios, generar pues mecanismos, ¿verdad?, que permitan una transparencia más eficiente, garantizar el respeto de los acuerdos de las asambleas como órganos máximos y, por supuesto, apoyarlos mediante incentivos que les permitan generar más y mejores trabajos, empleos, más desarrollo, más inversión. Quiero agradecer, por supuesto, la presencia del maestro Juan Manuel Martín Rubier, director general del Instituto Nacional de la Economía Social, que ha venido acompañando los trabajos de la comisión desde su instalación y que ha seguido muy pendiente de las actividades en favor del sector social de la economía. Es sin duda uno de los expertos en esta materia que se ha apostado para que se reconozca la economía social como una vía real de crecimiento y desarrollo para todas las comunidades de este país. Muchas gracias por su presencia, maestro Juan Manuel Martínez Rubier. Quiero aprovechar también para dar la bienvenida a la licenciada María Osbelia López Canales, que es encargada del despacho y atención de los asuntos
del INAES aquí en el estado de Hidalgo. Quiero igualmente darle la bienvenida al maestro Sergio Vargas Telles, que es secretario de Desarrollo Económico del estado de Hidalgo, a quien reconocemos y le pedimos que le envíe un saludo al gobernador del estado, Omar Fayad Meneses. Le reconocemos esta visión que ha tenido el gobernador para generar en los últimos años una inversión sin precedentes aquí en el estado, y le pedimos que le envíe un afectuoso saludo. Gracias por acompañarnos, secretario de Economía, de Desarrollo Económico de Hidalgo. También agradecemos la presencia del presidente de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo de la Cámara de Diputados. Se encuentra con nosotros nuestro presidente, el diputado Luis Mendoza Acevedo. Gracias, presidente, por tu presencia. Y, por supuesto, se encuentra con nosotros también la diputada Ana Paola López Girlain. Ella también llevó a cabo el foro en la ciudad de Querétaro hace algunos meses. Muchas gracias, Ana Paola, por estar presente. Y bueno, les decía yo hace un momento, Hidalgo es un referente nacional en materia de cooperativismo y economía social. Es motivo para nosotros de orgullo, pues, tener cooperativas importantes como lo es la cooperativa La Cruz Azul y la cooperativa Pascual, por lo que agradezco también la presencia de socios que han sido testigos del gran crecimiento y de la aportación a la economía nacional en el sector de la producción, y reconocida como la planta más actualizada a nivel mundial, con una capacidad de producción de 9 millones de toneladas de cemento anuales, con 1.200 socios y 5.000 trabajadores. Yo quiero darles la bienvenida al ingeniero Jorge Arteaga Godínez, al ingeniero Wilfrido Arroyo Reynoso, al ingeniero Gustavo Cruz y socios de la cooperativa que hoy nos acompañan. Y de igual manera quiero reconocerle y agradecer la presencia de el licenciado Noé García, presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Pascual, una empresa con 4.500 empleados que produce 3 millones de cajas de bebidas mensuales y que las distribuyen en 27 entidades de la República. Empresas 100% hidalguenses, 100% mexicanas. Bienvenidos todos ustedes. Quiero agradecer de manera especial también a expertos internacionales que hoy se encuentran con nosotros presentes. Está la licenciada Fabiola da Silva Nader Mota. Ella es gerente de relaciones institucionales de la Organización de las Cooperativas Brasileñas. Y al maestro César Reales Ajo, es gerente general de Agropal en España. Les agradezco también mucho su presencia. Y bueno, agradecer la presencia de la licenciada Yadira Medina Gil, directora de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, Concamex. Nos acompañan y agradecemos la presencia del licenciado Apolinar Ortiz Hernández, presidente del Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana, México, al ingeniero Jorge Arteaga Godínez, vicepresidente de este consejo, la licenciada Roselena Acosta Jenkins, representante ante este consejo del sector cooperativo pesquero, al licenciado César Arnulfo Cepeda Prado, vicepresidente del Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana, miembro de la Confederación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, está a cargo de la Caja Popular Atemajac. El señor Enrique Gómez Delgado también es parte de la corriente democrática de la cooperativa Trabajadores Democráticos de Occidente, TRADOC. El licenciado Gerardo Domínguez, representante de la Confederación Mexicana de Cooperativas por la Emancipación Social de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Puebla y Querétaro. A María Escalante, también gracias, presidenta de la Unión de Mujeres Trabajando en Cooperativas, AC. Al licenciado Juan Pablo Fernández Triguero, Circuito Solidario Comuna Milpa. Al doctor Carlos Ham Mejía, también le agradezco su presencia. Él es el presidente de Canaco Servitur Pachuca, por su presencia. Muchas gracias. Al licenciado Javier Blázquez Pérez, coordinador de la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por su presencia. Sean cordialmente bienvenidos.